Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Daros la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diaria y gratuitamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy nos acompaña Ana García Trelles, que va a compartir con nosotros una conferencia titulada Afrontar y disfrutar la aventura espiritual. Ana lleva más de 30 años estudiando y enseñando técnicas psicofísicas. Es una experta en yoga, qigong y técnica de meditación, entre otras muchas. Doctorada en medicinas complementarias y filosofía de la Universidad de Colombo de Sri Lanka. Certificada en hipnosis cuántica, entrenadora avanzada de Neurooptimal, un tipo de entrenamiento cerebral pasivo. Es creadora de la escuela ESIS de sabiduría y sanación y mundo ETP, que es una técnica de desarrollo personal, en resumen. Y es directora del foro Access, sanadora espiritual, clarividente y conferenciante internacional. Antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, quiero recordarte que en Mindalia Televisión puedes ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas, de reportajes sobre misterio, conciencia, sobre espiritualidad, sobre evolución o sobre los últimos descubrimientos científicos relacionados con el universo o con nuestra salud. Y que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Que desde ahora podéis empezar a hacer ya vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en el chat, lo primero, pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos veis, en mayúscula también, y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos. Y al finalizar su charla, Ana responderá a vuestras preguntas. Pues damos paso ya a nuestra invitada, Ana García Trelles, y a su charla Afrontar y disfrutar la aventura espiritual. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Celia, ¿se me escucha ahora? Muy bien, se te escucha. Pues gracias por estar con nosotros de nuevo, Ana, y estamos aquí para escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Celia, porque ya sé que tú vas a estar ahí detrás del telón, ¿no? Coordinando para que todos estemos ahí conectados. Así que muchas gracias. Aquí estamos, para lo que necesites. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen momento, o sea el que sea en el que estés, ¿no? Porque imagino que estamos o nos encontramos personas en este aula virtual de Mindalia de muy diferentes países y con diferentes franjas horarias. Lo primero, agradecer a Mindalia esta posibilidad que nos brinda de conectarnos a todos, más allá del tiempo y del espacio, ¿verdad? Y de todo este material que pone a nuestra disposición de vídeos, de conferencias, en los cuales podemos encontrar respuestas a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Simplemente nos vamos ahí a Mindalia Televisión, vamos haciendo clic y sobre el tema que nos interese seguro que vamos a encontrar algo, y además siempre ponencias con un nivel alto, ¿eh? Personas que ya tienen una experiencia. Recordaros que Mindalia es una ONG y personas como Celia, que la acabéis de conocer, que es una mujer maravillosa, pues cobran su tiempo. Entonces, que aunque haya a disposición de todos nosotros este material inmenso de vídeos, conferencias, talleres, etcétera, que todo eso implica personas trabajando. Así que apoyar a Mindalia con energía y con ganas, también económicamente, porque realmente se necesita para mantener un proyecto de este calibre que nos conecta a todos, ¿no? A nivel internacional. Bueno, afrontar y disfrutar nuestra espiritualidad. Este era el tema, este es el tema. Muchas veces olvidamos que nosotros tenemos una vida espiritual que en realidad está integrada en todo lo que hacemos. O sea, nosotros somos seres espirituales, somos almas que habitan un cuerpo. No es que haya que buscarlo. Está dentro de nosotros, simplemente tenemos que recordar, hacer esta toma de conciencia cada día de que somos almas encarnadas en un cuerpo y que realmente nuestra misión no es material, sino es espiritual. Muchas veces nosotros pensamos que la profesión que desarrollamos
es para satisfacer nuestras necesidades materiales. Pues aquí nos toca el cambio de perspectiva. No, señor, esa profesión, eso que estás haciendo, tiene que ver con el aprendizaje espiritual que como alma has elegido. Ningún detalle de tu vida, ninguno, se escapa a ese aprendizaje que como alma estás realizando. Sucede que estamos así como dormidos al alma, como olvidados de esa espiritualidad que somos. Existen en las culturas ancestrales, en la antigüedad, esto no sucedía así. El ser humano vivía con este sentimiento espiritual y trascendente en todas las pequeñas cosas, aunque su vida fuera dura, mucho más efímera y llena de peligros, porque en la antigüedad la vida de un ser humano valía tan poco que imaginaros, por un simple insulto ya se lanzaban un guante y se retaban a un duelo en el que alguien iba a morir. La mayoría de las veces, ¿no? Y así en todas las tradiciones, como digamos en la antigüedad, la vida tenía mucho menos valor que ahora. Las personas se mataban con mucha más facilidad. Hombre, ahora en todo esto hemos progresado más. Podemos matar masivamente. Pero bueno, eso sería otro tema del que nos debemos ocupar cualquier otro día. Entonces, ¿qué sucede? En esos periodos el ser humano realmente vivía con un sentido mucho más trascendente que expresaba pues, en sus formas de hablar, expresaba simplemente en los actos de cuando la familia se sentaba a comer, al levantarse, al dormirse, es decir, a lo largo del día la persona llamaba, hacía ese llamado divino. Y ese llamado divino le permitía tener conciencia de sí mismo como divinidad, como ser trascendente. Cuando nosotros evocamos el alma inmortal que somos, la vivimos, pero si estamos absolutamente enfocados en la materialidad, sin cuestionarnos el alma que somos, sucede que nos olvidamos completamente y damos solamente importancia o tomamos solamente conciencia del aspecto físico, de la parte física que somos, del cuerpo y básicamente la decoración del cuerpo. Me queda bien esto, me queda bien lo otro. Pocas veces prestamos atención a la parte más interna del cuerpo. Es esto que como está bien para mi estómago. ¿Esto que como está bien para mi cerebro? ¿Esto que como está bien para mi corazón? No, normalmente no hacemos eso. Normalmente, básicamente, prestamos más atención a la parte decorativa. ¿De acuerdo? Pero bueno, la otra parte a la que damos atención es a nuestra energía, porque es inevitable, nos sentimos con más o menos energía. Y la otra parte a la que damos atención es al cuerpo, pensamiento, emoción. ¿Por qué? Porque es la parte que nos hace sentirnos también gratificados o atormentados. Entonces, básicamente vivimos eso, cuerpo, mente, pero alma, olvidados totales. Pero es que si encima vamos todavía mucho más ancestralmente, el ser humano era aún mucho más consciente de ese aspecto mágico religioso, ¿eh? De esa integridad de cuerpo, mente y espíritu. Y su capacidad para relacionarse con el entorno en esa fórmula de tres, cuerpo, mente y espíritu. Vamos a explicarlo. Nosotros, si solamente tenemos una consciencia material, nos vamos a relacionar con el entorno desde esa materialidad. Es decir, cuando veas a un vecino vas a decir, uy, ¿cómo va vestido? ¿Trabaja en esto? Pero no vas a ver más allá de ahí. No vas a entrar en su mundo mental o en su mundo emocional y aún mucho menos en su mundo espiritual. Pero eso no solamente nos va a pasar con los desconocidos, nos va a pasar con los más conocidos, incluso con nuestros propios hijos o con nuestros padres o con nuestros hermanos. Y eso ya es muy triste, ¿de acuerdo? Puede serlo. ¿Por qué? ¿Por qué nos perdemos en esta encarnación
el disfrutar de nosotros mismos en plenitud, cuerpo, mente y espíritu, y en disfrutar de esa plenitud de todos los demás, de nuestro entorno más próximo y más amado, hasta del entorno más lejano y desconocido. Porque si tú te encuentras un ser en la calle, o en una tienda, en cualquier lugar, o en un viaje, y cuando lo ves de frente dices, esta persona que me estoy encontrando es un alma inmortal y deseo conectar con ella a nivel de su alma, esa comunicación va a cambiar. Cuando nosotros tomamos esta conciencia espiritual y nos reconocemos como almas, aunque al principio lo hagamos de manera literal, porque nos va a costar si estamos un poco bloqueados o si no tenemos esa percepción, conectar a ese nivel de alma, ¿no? Aun cuando sea así, haya ese bloqueo, si empiezas a tomar esa conciencia desde que te levantas hasta que te acuestas, gradualmente se va a abrir y vas a poder vivir presente en el alma, en tu alma, y relacionarte con todo como gran alma, ¿eh? Desde el campo que te rodea o a los animales, a los cielos, a las aguas, a las montañas. Esto no es complicado, ¿por qué? Porque está en nuestra memoria ancestral. El ser humano en la antigüedad, como hablaba menos y pensaba menos, podía percibir más. Era mucho más perceptivo, mucho más intuitivo. Cuando damos mucho espacio a la mente intelectiva, bloqueamos ese silencio interior que nos permite conectar a nivel profundo con los seres. Todo esto, que en un principio para algunas personas, para algunas será muy fácil, porque ya lo hacen naturalmente. Seguro que muchas de los que me estáis escuchando, de los que estáis compartiendo aquí y ahora, ya todo esto dices, uy, esto lo vivo yo todos los días. Sí, pero hay otros muchos que no. Y aún así, el que vive todos los días esto, se puede llegar a niveles de profundidad y de conexión muchísimo mayores. Así que, si nosotros nos concentramos, nos proponemos vivir con y desde el alma y permitir ese gobierno de los otros niveles desde esta presencia espiritual que cada uno de nosotros somos y vivimos y experimentamos de forma única, estamos realizando realmente una verdadera transformación, revolución, que no solamente va a transformar y revolver nuestra vida de una manera muy positiva, ¿no? Y llenarla de riqueza y de creación y de fuerza, sino que va a ayudar a la transformación del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel del inconsciente estamos todos conectados a un inconsciente colectivo. O sea, todos nosotros, y eso es científico, estamos conectados a un inconsciente colectivo. En la medida que un grupo grande de nosotros hacemos ese cambio, ese recuerdo del alma que somos, ayudamos a que ese cambio se instale a nivel colectivo y que esa transformación sea en toda la humanidad. Cuando hablo de disfrutar de la espiritualidad, lo digo porque realmente no existe otra felicidad. No existe otra felicidad más que la plenitud del ser humano. Y la plenitud del ser humano es cuando es completo en cuerpo, en mente, en espíritu. Y por eso no hay otra felicidad, porque todo lo demás es mutable. Mutable porque el mundo material está continuamente cambiando. Estamos cambiando de trabajo, de ciudades, de cuerpo, porque con nuestro cuerpo, fíjate, al año
al año, digamos que se renueva entero, porque en células muertas es nuestro propio peso corporal lo que se libera, ¿no? Entonces, imaginaros qué apasionante. O sea, nosotros estamos continuamente viviendo una transformación inconsciente. Pero, ¿qué sucede? Que en el mundo material, como nosotros estemos identificados a ese nivel, vamos a estar muy dependientes en cuanto a la felicidad y la plenitud. Y no solamente eso, sino en cuanto a la creación. Porque si nosotros damos ese poder al intelecto identificado con un mundo material, consumista, etc., sucede que vamos, te pones enfermo, eres infeliz. ¿Pierdes dinero? Muy infeliz. ¿Pierdes un ser querido? Terrible. Y son cosas que vamos a vivir todos. Porque la vida es cambio, mutación, es inevitable. Entonces, todos vamos a vivir circunstancias adversas y circunstancias gloriosas. Pero, ¿qué sucede? Que si nosotros nos afincamos en la realidad espiritual que somos, en el alma inmortal, y aprendemos a ver todo este mundo material como un mundo en el que el alma experimenta, y que es un mundo también de creaciones ilusorias, que vienen del ego, que es otra ilusión, ¿qué sucede? Que no vamos a estar viviendo los sucesos de la misma manera, y no nos va a suceder que nos arrollen, que nos atropellen, porque vamos a encontrar en todo ello un sentido. Entonces, por eso hablo de disfrutar de la espiritualidad, porque sea cual sea la circunstancia de tu momento, aquí y ahora, tu alma es plena y feliz, y tú, sea cual sea lo que estés viviendo en este momento, por muy terrible que sea, como alma plena, puedes ser feliz. Y no os hablo por hablar, porque como persona, como todos los que aquí estamos encontrándonos hoy en este aula virtual, ¿verdad? En este momento en el que misteriosamente estamos aquí conectados, he vivido y vivo toda clase de situaciones, de dolor, de alegría, de compensación, de aparente injusticia. ¿Qué sucede? Que cuando vienen esos terremotos internos, ¿no? De familiares que se enferman o se van, o circunstancias, pues mira, verdaderas tragedias, ¿no? Como lo que ha sucedido ahora en México, tragedia que ha llenado de luz esa tierra, ¿no? Maravillosa, porque son muchos los testimonios que he recibido de personas diciendo que eso ha cambiado su vida y las ha despertado y que ahora están agradecidos. O sea, es siempre que el alma aparece en su fuerza y presencia, nosotros sabemos ver el bien aún en la circunstancia más adversa. Y aunque no quiere decir que eso nos libere del dolor, porque es evidente que el dolor lo vas a sentir, pero sin embargo lo vas a vivir en otra manera, no en la forma miserable, sino en la forma grandiosa que te ayuda a liberarte y a sentir la vida como la plenitud que es y la plenitud que eres. Entonces, a eso llamo disfrutar de la espiritualidad, porque no hay mayor disfrute y no hay que el espiritual, y porque no existe nada que llene al ser humano más que sí mismo, que su propia presencia, que su propio ser, porque todo lo demás acaba cansando, aburriendo y hasta desencantando, porque es como, en realidad, ¿qué sucede? Nosotros nos creamos hábitos, adicciones, dependencias, buscando siempre una plenitud, una felicidad, un sentirnos bien. Tenemos ese impulso, esa propulsión, pero
no conseguimos satisfacerlo. Entonces, al cabo de un tiempo se nos puede llenar, pero luego entra un poco de desencanto, de vacío y otra búsqueda y otra búsqueda. Muchas veces sucede eso. Eso ahora mismo a nivel de la sociedad está potenciado porque vivimos en una sociedad de consumo que necesita adictos, ¿eh?, para que la sostengan. Entonces vivimos en una sociedad que es una fábrica de adictos y que siempre nos juega con estas cosas del placer, el coche perfecto, la chica perfecta, el hombre maravilloso, etc., etc. Todos estos arquetipos con los que nos seduce esta malla contemporánea, ¿de acuerdo? Pero ¿nos produce su felicidad? ¿Qué va? Y al revés. Es insatisfacción y luego miedo a perderlo, porque también bien que a nivel colectivo se nos manipula en esta forma. Ala, vamos a hacerlos muy adictos y muy miedosos a perder. Y para ello se nos muestra todo el caos del mundo. Y cuanto más horrible, mejor. ¿Para qué? Para que estemos muy inseguros, muy asustados y muy obedientes a sistemas y con muchas ganas de consumir para compensar todo ese miedo, toda esa ansiedad, inseguridad en la que vivimos. Pero eso es porque estamos identificados con lo material. Si nosotros avanzamos a vivir como almas encarnadas, que es lo que realmente somos, un espíritu que habita un cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que eso ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en tu vivencia del alma, como alma, con alma desde el alma, eres completamente pleno, sea lo que estés viviendo en ese momento. Y además, lleno de poder, de fuerza para transformar y crear. Cuando estamos en presencia de alma, es muy difícil que pensamientos negativos nos asalten. Tenemos mucha más fuerza. Es la gran herramienta para crear, transformar tu vida y tener un... A mí no me gusta decir la palabra control, porque control implica como temor, ¿eh? Controlo esto porque tengo miedo que se me vaya un poco de por ahí, por allá. No, vamos a decir aprender a manejar, a conducir. Es más bonito, ¿eh? Y más sutil también y coherente. Entonces, nosotros es mucho más fácil que podamos conducir, manejar nuestra mente y nuestras emociones desde ese nivel. Porque desde otro nivel, desde el nivel intelectivo, es como salir de un bucle y crear otro. El mundo espiritual es el que nos libera. Es desde nuestra espiritualidad que nos hacemos libres. En todos los mensajes de todas las diferentes tradiciones de la Tierra y de todas las épocas está este mensaje, ¿eh?, de libertad. El ser humano puede liberarse aquí y ahora. Y no es una cuestión de dejar pasar el tiempo, de que si para otra lo dejo para la próxima encarnación, todas estas tonterías. No hay nada que esté certificado en esta tierra. Nosotros aquí venimos a crear algo nuevo. Venimos a hacer experiencias y a crear tendencias nuevas. Así que aunque haya tendencias, que las tendencias pues son, ¿vale? Pues tienes tendencias, ¿por qué? Porque tienes una genética, porque tienes unos ancestros que han tenido estas memorias y entonces tú has heredado una buena parte, ¿vale? Porque estás dentro de una sociedad que también marca unas tendencias, ¿vale? Porque tienes tendencias, porque otras vidas, algunos piensan, pues sí, quizás. Y dices, pero ¿y para qué estás aquí? ¿Para vivir tendencias? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que un alma hace esta energía, este esfuerzo, de volver aquí, a este plano, de hacer esta aventura solamente para repetir tendencias? ¿Es que no tiene otra cosa que hacer? Porque si no, se iría a otros planetas o a otros lugares, ¿no? Porque si fuera para repetir lo mismo, pues no lo veo yo claro. Entonces, aparte que a nivel interno lo que he vivenciado no tiene, por supuesto, nada que ver con eso. Realmente aquí
cuando tú despiertas al alma que eres, tienes la posibilidad infinita de crear. Lo que dice la Biblia de y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que es lo mismo que dicen otras muchas tradiciones, es una realidad. Desde el ser espiritual que eres, el alma que eres, cuando tomas conciencia de ello, eres uno, una, con la fuente. Y desde ahí puedes crear todo. Por eso ahí adquieres una gran responsabilidad de crear con tus propios pensamientos, emociones, un mundo mejor para todos. Y de ayudar a que todo eso se extienda. Así que, como veis, realmente es afrontar y disfrutar. Es decir, los que estáis hoy aquí, espero que este diálogo, porque luego vamos a hablar todos dentro de un ratito, vamos a hablar todos y todos vamos a hacer preguntas y a compartir experiencias, ¿no? Pero realmente creo que la mayoría de los que estáis hoy aquí ya estáis en afrontar el alma que soy, afrontar la encarnación. Y quizás, hablándolo así de claramente, como si estuviéramos tomando un té entre amigos, ¿verdad? O lo que fuera, o un zumo, un agua. Lo que estamos haciendo es reconocerlo y reconocer esa fuerza de alma que somos para que después de nada más terminar y que nos digamos hasta la vista, que podamos cada uno de nosotros no olvidar ni un solo instante, ni un solo momento, que somos un alma en un cuerpo y no dejarnos en esta forma arrastrar por tendencias, por miedos, por incertidumbres, que no permitamos que un solo instante nos robe la gracia o el poder que somos. No que nos robe, porque nadie nos lo puede robar, sino que nos distraiga, esa es la palabra correcta, que nos distraiga de la gracia y poder infinito que aquí y ahora, como almas, todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que no están, somos. Se trata de mantenernos despiertos, de que cada vez que tengas un pensamiento que te incapacita, que te resta esas teorías intelectuales tan pobres y grises y tontas, recuerdes, soy un alma inmortal, no me lo creo. Estoy aquí para crear nuevas tendencias, para traer luz al mundo, porque todos somos luces para el mundo. Y luces a nuestra vida, a los seres que te encuentras en cada momento, en tu trabajo, en todo lugar. Somos parte activa de la Tierra. Es más, si tomáramos esta conciencia así, sumando cifras, se instalaría a nivel colectivo y no habría ni corrupción ni todas esas tonterías. Viviríamos en una civilización que está a punto, evolucionada realmente. ¿Evolucionada qué quiere decir? Que vive en cuerpo, mente y espíritu, con presencia de alma. Una sociedad compasiva, espiritual, justa, amorosa, creativa, alegre, abundante, que valora todo lo bueno que tiene y lo bueno que le rodea, porque en realidad es muchísimo el bien que nos rodea. Pero nosotros podemos hacer esta lucha silenciosa como células espirituales de despertar y así conseguiremos que a nivel colectivo haya ese despertar y transformar aquí en la Tierra, ¿no? Yo siempre lo digo, traer la luz del cielo aquí a la Tierra, que ya está en realidad, es una cuestión de despertar. Celia, ¿me puedes decir las preguntas, más o menos en cuánto tiempo es? Celia es nuestra alma que vigila. Pues todavía te quedan como unos 10 minutos, si quieres. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Pues entonces vamos a ir a cuestiones, como tengo esos 10 minutos, un poco
dices, ahora hemos hablado de todo esto. Hemos puesto aquí esta tarta del alma tan bonita. Pues no la vamos a comer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con cuestiones prácticas. Porque dices, bueno, todo esto que me has contado, Ana Francisca, qué bien suena, pero ¿y cómo lo hago? ¿Eh? Quizás esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer para sentirme viva, plena desde el alma? Pues hay una cuestión, una palabra que se dice mucho hoy en día, y a mí no me gusta mucho decir las palabras que dicen todos porque parece que acaba siendo un lenguaje estereotipado, pero esta es que define muy bien, coherencia. Es decir, vivir en forma que tu mente no mienta y tu pensamiento tampoco, y que tu palabra diga la verdad. A veces, claro, dices, no, es que decir la verdad puede ser como un bofetón. Te callas, guardas silencio, nadie te puede imponer hablar cuando tú no quieres hablar. ¿Me explico? Entonces, cuando no quieras dar una opinión, simplemente dices, me reservo la opinión privada. La siento muy íntima. Hago esas cosas, ¿eh? Pues muy de mi intimidad, lo siento, no puedo expresarme sobre este tema o sobre esta cosa. Y si insisten, pues lo repito, digo, es que no, lo siento, pero en este momento me resulta difícil. Así, cuestiones así sencillas y evitas mentir. ¿Por qué? Porque cuando estamos en presencia de alma, es imposible mentir. No se puede. No sale. Entonces, no hay compatibilidad con, digamos, vivir en presencia de alma y vivir sin integridad, porque el alma es integridad. El alma es pureza, creación, amor, alegría, expansión, comunicación también. Es altruismo. Entonces, todo esto sí se puede aplicar en el mundo material, dándole esa prioridad. Entonces, vamos a empezar con... Esa es una premisa. Una premisa es buscar, yo no te digo, sé coherente desde ahora, sería estúpido, no se puede. Te digo, te propongo, busca tu coherencia en todo lo que haces, tu integridad. Es decir, cuando te relaciones con tu pareja, busca esa integridad. Pues si te molesta lo que haces, se lo dices. Dices, lo siento, esto no lo soporto, no puedo con ello. Te amo, te quiero, lo que tú quieras, pero... expresa siempre la verdad. Eso es la integridad. En todo lo que hagas, expresa esa verdad. Esa verdad viene porque tú estás funcionando desde tu corazón. Y es, digamos, tu cerebro, tu pensamiento, el que va a seguir esa intuición, esa percepción que viene de lo más profundo de tu ser. Entonces tienes que buscar esa coherencia dentro de tu corazón, de tus sentimientos, de tus emociones, no dentro de los pensamientos. El pensamiento siempre es memorias, siempre es intelecto excusando intelecto, o justificando. Tienes que ir a lo esencial. Y ya una vez que vas a lo esencial, ya puedes ir al razonamiento, pero a la razón pura, como los filósofos de la antigüedad, buscando en tu pensamiento la verdad. No eso que acude a la cabeza como respuestas automáticas, que eso no es nada, no eres tú. Eso es como respuestas del cerebro automático. Es como poner un coche en modo automático. Pues esto es igual, es como poner, el cerebro tiene su modo automático y continuamente te va a dar muchas versiones, pues esta por la otra. Y por eso muchas veces las personas dicen, uy, me vuelvo loco porque es que ahora pienso A, luego pienso B y yo ahora no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque ese no es un pensamiento creativo, es un pensamiento superficial generado
por tu propio cerebro, por el programa, es automático. Cuando pasa eso no estás presente. Por eso es primero corazón, emoción, sentimiento. Y después, una vez que ahí has encontrado, ya puedes entrar en el proceso de razonamiento. Es justo al revés de lo que hace la mayoría. Entonces, eso es, nos ayuda a vivir más, a reencontrarnos, es un camino para reencontrarnos con el alma. Pero el primero es lo que os decía al principio. Es desde que te levantas hasta que te acuestas, decir, yo soy un alma inmortal conectada con la fuente. En todo momento, aquí y ahora, yo soy. Eso lo haces cuando te levantas por la mañana en la misma cama. Dentro, esto es una técnica y es muy poderosa. En la misma cama, antes de levantarte, haces esa afirmación y sientes tu cuerpo por dentro. Y desde tu interior sientes como te conectas con todo y estás en todo. Que no hay separación entre tu ser y el todo. Eso en la cama. Antes de comer, vuelves a hacer lo mismo. Antes de dormir, vuelves a hacer lo mismo. Y añades que mientras duermo, pueda permanecer en conciencia de alma y que al despertar recuerde todo el conocimiento que haya recibido en este viaje, en esta otra vivencia del alma. Porque el alma está en todo momento, cuando estás despierto y cuando duermes. Nosotros podemos aprender a recordar todos esos contenidos del alma, que el alma está aprendiendo, experimentando, mientras el cuerpo duerme. No quiere decir que el alma duerma, el alma nunca duerme. Muy importante. Y luego, a lo largo del día, cada vez que te sientas, vigila como tus pensamientos. Cada vez que tú sientas que tienes pensamientos limitantes, cada vez que te venga un pensamiento de esto no puedo hacerlo, me va a ir mal, estoy cansado, me voy a poner enfermo, tonterías de estas, o chismorreos mentales, toda esa porquería, esa basura mental, esa toxicidad de pensamiento. Primero recuerdas que eso es cosas del cerebro, que no eres tú, que tú eres un alma inmortal. Y tomas conciencia de lo que está pasando, ¿vale? Y simplemente dices, esto no es de mi alma, esto no me pertenece, no entra en mí. Y te dices a ti mismo, yo solo acepto yo mi nombre como alma inmortal, solamente acepto en mi pensamiento que entren pensamientos armoniosos, de alegría, de energía, de felicidad, de amor, de paz, de creación, de belleza. Imagínate eso, que tú estás cultivando un jardín y estás poniendo las flores más hermosas. Dices, tengo este jardín en mi casa y este jardín está lleno de porquería. Perdón, el jardín de mi casa ahora mismo es una selva. No tengo tiempo, pero es bonito también, ¿eh? Pero bueno, volviendo al tema. Pues imagínate que tienes un jardín y que este jardín está sin cultivar nada, sin plantar nada. Está hecho un caos terrible. Pues así es un poco la mente, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dices, voy a ver qué planto en este jardín. Para que tenga esta forma bonita, aromas, colores, voy a poner estas flores aquí para dar color, estas que están más cerca de las puertas y ventanas de mi casa para que cuando venga el aire se llene de aromas dulces y hermosos. Voy a poner unos árboles frutales porque me hará mucha ilusión tener pues una frutita en cada temporada, ¿no? Así, cultivada por mí, para mi familia. Por ejemplo, ¿vale? Estás diseñando un jardín. Pues así tienes que diseñar tu pensamiento. Como dices, bueno, ¿qué flores voy a escoger para mi pensamiento? Ay, flores que me den energía para crear una buena vida.
que me ayuden a conseguir todo lo que quiero ser y expresar, que me ayuden a confiar en mí misma, en mí mismo, que me ayuden a creer en mí mismo, en mí misma, que me ayuden a ser dulce, amoroso, amorosa con los demás, ¿verdad? Puedes crear un jardín de preciosos pensamientos. Y todos los otros pensamientos que no te gustan, lo primero, no son tuyos, no los has plantado tú, han venido por ahí por el aire volando por donde les ha dado la gana. Pueden ser influencia del entorno, influencia de la programación social que a todos nos introduce directamente en el miedo desde que somos pequeñitos. Entonces, toda esa, digamos, contaminación, todas esas hierbecillas, plantitas que tú no has escogido, las puedes utilizar de abono. Bueno, las puedes sustituir, ¿de acuerdo? Y sobre todo decir no las quiero, ¿eh? Porque tú puedes cultivar el jardín de tu mente. Entonces, muy sencillo, volvemos a la técnica. Haces unas respiraciones profundas, te haces presente en el momento en el que estás, a través de la respiración, dices, aquí y ahora me hago presente en plenitud, en este instante, y miras qué pensamientos te están limitando o los que vengan, que de repente pueden aparecer por ahí a fastidiar, a intentar fastidiar. Entonces tú le dices, tú no perteneces a mi jardín. Yo en mi jardín planto, pues, otro pensamiento de fuerza, de alegría, de vitalidad, de amor, de paz. Y dices, lo siento mucho, pero esta semilla no es para mi jardín, fuera. Y ya está, sin más, ¿eh? Entonces, esa es una técnica sencilla que hasta además puedes como imaginarte que tú estás sentada en el medio sentado en el medio de tu jardín y que es un círculo a tu alrededor. Y que ahí los pensamientos que te limitan no pueden entrar a tu jardín, solamente entran los pensamientos que te dan felicidad y que te dan fuerza, energía, alegría para crear en tu nueva vida, ¿eh? Y que te ayudan con tu deseo de ser y expresar el alma que eres. ¿Celia está? ¿Celia? Estamos aquí. Bueno, pues cuéntame si hay alguna pregunta ya. Yo prefiero interactuar con ellos, que me pregunten y darles herramientas, porque seguro que aquí habrá personas, ah, pues yo tengo esto, yo tengo lo otro. Mejor que sea algo práctico, que luego de todo lo que yo diga se van a olvidar, se les quedarán dos cositas, pero lo que ellos preguntan, que es lo que necesitan, eso se les va a quedar. Pues primero agradecerte tus palabras, tu charla, y... antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, recordaros, como bien os ha dicho Ana, que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano y que para ello puedes colaborar con nosotros. Esta semana te proponemos que redactes noticias positivas, que si te gusta escribir, que seas periodista o no, si quieres escribir noticias positivas que estén ocurriendo en cualquier parte del mundo, entra en la sección colabora de Mindalia.com y ayúdanos a crear un mundo mejor informado. Muy bien, eso me gusta mucho. Celia, qué buena noticia, porque eso es lo que hace falta. Si es que realmente se está haciendo muchísimo daño a la humanidad a base de programar con malas noticias. Cuando a mí me están llegando noticias de México, que es, bueno, impresionante cómo están actuando las personas, los testimonios, es increíble. O sea, que aún en el dolor, las personas saben vivirlo muy bien, con plenitud y aportando, ayudándoselos unos a los otros. O sea, pues eso, invitamos a los que tengáis estos conocimientos que lo compartáis para que no, sí,
no pensemos que todo el mundo es un desastre. Exacto. Pues si te parece, pasamos a las preguntas que tenemos para ti. Noelia te pregunta desde Argentina. ¿Cómo hacer para poder... Noelia. Te pregunta desde Argentina, ¿cómo hacer para poder elevar mi energía? Vamos a ver, Noelia. Siempre lo suelo decir en las conferencias, la mejor forma de elevar la energía es rezar. Rezar en silencio o rezar con palabras. ¿Por qué? Porque en el momento que hacemos el llamado, obtenemos respuesta. O sea, la primera es orar. O sea, tú puedes orar como pidiéndolo con tus propias palabras. Dices, Padre Celestial o Espíritu Santo o Ser o Nada o Buda. No sé, cada uno con lo que resuene. Con tus propias palabras lo pides. Eleva mi energía para que pueda percibirte con más claridad, fuerza e intensidad. Que aquí y ahora y desde este momento pueda vivir con conciencia espiritual, como el alma encarnada que soy. Cierras los ojos 5 minutos y simplemente te quedas en estado de meditación o si, percibiendo, como sintiendo con tu corazón, y atenta a ver qué respuesta te viene, ¿no? Es mantener una escucha como en el corazón y como si tu oído estuviera en la nuca, en la parte posterior de la cabeza. ¿De acuerdo? Esa es una manera. Otra manera es simplemente sentirlo. Es decir, tú cierras los ojos, primero tomas conciencia de vivo en un océano de energía, de luz infinita, porque sea de día o sea de noche, la luz siempre está y eso lo sabemos, por eso podemos ver. Entonces, sea de día o sea de noche, la luz siempre está, ¿no? Entonces tú simplemente desde tu corazón y con silencio y en el silencio haces ese llamado a percibir, a vivir en la luz y sentir cómo se eleva, cómo espiritualmente tú te abres y recibes esa luz que ya está. O sea, la luz, elevar tu frecuencia, todo está. Tú en otro nivel estás elevadísima, eres un alma pura, es como, diga, lo único que te separa es de eso, de esa vivencia de ser que tú eres, de ese alma que tú eres ya aquí y ahora, de ese cielo en el que ya estás, es la identificación con el ego, ¿de acuerdo? Entonces simplemente con que tengas esta actitud, ¿no?, de sentirte eso a ese nivel, sucede, ¿eh? Se necesita un poquito de tiempo, pero vive, levántate y acuéstate con esa intención y pasa, ¿eh? No necesitas, esto nosotros no necesitamos hacer cosas raras porque está en nosotros, todo está en nosotros ya, ¿eh? Ya está, Celia. Y gracias por la pregunta, Noelia, muy, muy buena. Viedma te pregunta desde Francia, ¿cómo abrir el tercer ojo? Hay muchas formas para abrir el tercer ojo. Creo que la mejor manera es simplemente a través de la vivencia espiritual, ¿no? De ser y vivir con conciencia espiritual y de pararte varias veces al día, aunque sea de 5 en 5 minutos, a sentirte como alma, ¿no?, en tu profundidad de ser y en comunión con todo. Eso, al cabo de un tiempo, hace que tu visión espiritual se abra naturalmente. A veces creo que provocar la apertura del tercer ojo de otras formas, cuando no estamos bien centrados en el alma, pues nos puede dar un poco de problemas, también nos puede hacer caer en ilusiones, fantasías, cosas así. Aún así, si quieres, te puedo dar una técnica, pero ya te digo, parte siempre, siempre desde conecte, de pedirlo, de decir, si está en la divina voluntad, pero sintiéndolo, no palabras huecas, no, que lo tiene que ser de tu sentimiento. Si está en la divina voluntad y es para mi bien, mi alegría, para todo lo bueno de mi vida y el bien de otros,
Pues que mi visión interna se abra. A mí no me gusta hablar de tercer ojo porque parece que tenemos aquí un ojo en la frente. Bueno, se puede ver la verdad como un ojo a veces y cosas así, pero mejor todo lo otro, ¿no? Entonces, una técnica simple es como, o sea, entras en un estado de meditativo, relajado primero, luego meditativo, sintiendo todo tu cuerpo en conexión con todo. Y cuando estás así es como inspiras como en cuatro, como si respirases desde aquí, ¿vale? Como si el aire, la luz entrase desde ahí hasta la nuca. Retienes, haces una retención en ese punto en la nuca y luego exhalas como si saliera aire, luz desde el tercer ojo y se limpiase todo el canal. Inhalo. Llevo hacia la nuca, luz, aire, sientas ahí, retienes que todo se llena de luz, exhalas y se libera el canal. Haces esa técnica como unos 3 minutos, no se necesita más. Y después te quedas en estado meditativo con atención, centro de las manos y tercer ojo. Ya está. Daniela te pregunta desde Argentina. Quería saber de qué manera nuestros seres queridos fallecidos nos ven, nos sienten, aunque a veces vibremos más o menos profundo, y si nos escuchan. Mil gracias. Ellos siempre están conectados con nosotros. Como que es parte de su aprendizaje como almas en el mundo espiritual, es aprender a que nosotros los sintamos, es como aprender a que nosotros los sintamos. Ellos, lo que parte de su aprendizaje está en esa comunicación, ¿no? Porque ellos nos traen el mensaje del cielo aquí a la tierra. Entonces, es así, siempre están con nosotros. Y en la medida que nosotros nos abrimos al mundo espiritual, al alma que somos, los vamos a percibir, porque ellos son almas. Entonces, ahora mismo se comunican de alma a alma con nosotros, por eso los recibimos en los sueños, o los podemos recibir de esa forma intuitiva, ¿no? Que es el lenguaje del alma, es la intuición. También nos pueden hablar a nuestro pensamiento y a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, como cuando dices, ay, esto lo hubiera pensado mi abuela, o esto lo hubiera, parece que lo siento como, mira, como lo sentía mi padre o mi hijo, ¿no? Pues es que realmente están comunicándose con nosotros. Ellos se comunican de muchas maneras. Nosotros lo intentan todo el tiempo y aunque nosotros no los por la prisa diaria, no sepamos percibirlos, recibimos sus mensajes a nivel inconsciente y siempre nos están ayudando. Así que es muy bueno que todos los días les dediquemos una oración, les demos las gracias por todo el bien que nos están haciendo, por cómo nos guían en nuestra vida, porque están ahí. Y muchas veces en esas dificultades que sufrimos y parece que viene una brisa de aire, ¿verdad? Y de luz. Son ellos. Y a veces cuando dices esta situación tan difícil y la estoy llevando bastante bien, es su consuelo el que está también. Están siempre con nosotros. No existe una pérdida. Nunca perdemos nada. Siempre estamos ganando. Grecia te pregunta desde España, ¿a quién rezar si no crees en un ser superior todopoderoso? ¿Cómo se llama? Grecia. Grecia, no tienes que creer en un ser todopoderoso, ¿sabes? Cree en el misterio. Dices, no creo porque no sé en qué creer. Reza, dices, al misterio. Dices, yo no puedo creer en un Dios todopoderoso. No le conozco, pero deseo conocerte. Deseo conocer. O sea, que el misterio se revele, ¿no? Trascendencia sí sientes, porque si no, no estarías aquí hoy.
en esta conferencia o en este mini taller, porque yo siempre no me gusta mucho lo de las conferencias, prefiero todo práctico. Vamos, a mí me encantaría teneros a todos físicamente y ahí, ala, a sentarnos, a hacer ejercicios y más ejercicios. Pero bueno, nos adaptamos y voy a hacer talleres en Mindalia, ¿eh? Que aquí con el aula virtual de Mindalia podemos hacer muchas cosas. Entonces, puedes hacer esto, ¿eh? Como desde tu integridad, desde tu necesidad como alma, como ser, pide, ¿eh? Pide, pide que se manifieste en tu vida, pide que puedas percibir, sentir, y después de percibirlo, perdón, de pedirlo con todo tu corazón, con fuerza, ¿eh? Dices, no sé nada, pero deseo conectar, deseo sentir. Lo dices con toda tu fuerza, con toda tu energía. Te coges, pones las palmas de las manos hacia arriba, te centras en tu corazón y 5 minutos a ver qué recibes. Y lo vas haciendo así en sucesivos días. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, pues seguimos con María Asunción. Te pregunta desde España, ¿por qué sabe que tenemos alma? Porque lo vivo. Te podría preguntar, ¿tú crees que no tienes alma? O sea, ¿tú crees que tú eres cuerpo y mente, carne, huesos y listo? Te puedo hacer esa pregunta y habrá quien me diga, pues a lo mejor que sí, pero, ah, bueno, perdón, y energía, ¿vale? Podemos decir también energía. Lo que puedo decir, hablo con certeza porque lo vivo cada día. Tengo esa certeza, por eso lo hablo. Y por eso me dedico a divulgarlo por todas partes. Y no solamente personalmente, sino que llamo a personas de todas partes del mundo para que vengan a los congresos que organizo con el Foro ACE, para que lo divulguen con sus propias palabras, porque hay muchas formas de comunicarlos, muchos lenguajes, y cada uno conectará con unos, con otros, según un poco la afinidad, la química, ¿no? Entonces, para mí es lo más real. Es todo lo otro. Tuve una experiencia que en Sri Lanka, bueno, antes había tenido muchas, he tenido, la verdad que he tenido una vida difícil, muy difícil, para ser clara, pero al tiempo es como siempre el cielo me envió señales tan fuertes desde niña, tuve experiencias místicas tan fuertes, tan intensas, tan vividas con todo el cuerpo, pero la más fuerte, bueno, la segunda más fuerte y bella la tuve en Sri Lanka, ¿no? Entonces allí en el templo de Kandy, después de haber hecho toda una aventura de lavar elefantes en la selva, que era una purificación, yo tengo que decir que tenía esa intención de hacer un viaje espiritual, o sea, lo primero que hay que abrir es el alma y el alma se abre con la intención. Es cuando tú tienes esa intención de conectar con tu alma, estás llamándolo. Si tú no tienes la intención, ¿a quién estás llamando? A nadie. Es como dices, no, quiero ver a Fernando, pero no le llamo por teléfono, no voy a su casa, no le escribo un email y me quedo así en casa. Pues no pasa nada. Pero sin embargo dices, quiero ver a Fernando, le escribo un email, le envío un WhatsApp, me voy a su casa, voy a los sitios por donde se pasea, a que conectas con él. Pues con el alma pasa igual. Es cuestión de repicar la campana, nada más. Entonces, yo tengo la certeza porque soy una repicadora increíble y también porque sí, el cielo me ha mimado. Lo tengo que decir, que desde pequeña tuve experiencias, que veía las presencias, que todas estas cosas, todo. Y luego ya tuve experiencias, pues ya de un nivel, de una espiritualidad más real que fenomenal, vamos a decir, que fue, pues eso, cuando me propuse hacer un. Le pedí a un conductor en Sri Lanka, gracias a Marilyn Rosner, que hice el viaje con ella, y al doctor Fadel Bergman, se lo agradeceré toda mi vida.
y pedí un día libre. Me fui con este conductor que no conocía de nada. Marilyn Rosner me dijo, puedes ir con él. Y me fui a la selva primero a lavar elefante, una elefanta, que fue como una, fue como no, una purificación. Allí empecé a, casi se me caían las lágrimas de, por el amor que sentía, que recibía de este ser, y la pureza y la gracia que sentía en aquel momento. Es como si me hubiera limpiado de un montón de cosas. Salí de ese río sucio que estaba lleno, no veías el fondo, era todo marrón. Yo soy una escrupulosa para los bichos y siempre, y además allí caí un montón de serpientes y cocodrilos y de todo, pues estaba tan confiada, claro que tenía miedo, y bastante, que me fui al baño antes a hacer unas respiraciones y me encontré una araña gigante que, me, que dije, está, no grité para, porque pensé, las arañas te saltan, digo, si me salta esta en la cara, ya no sé qué voy a hacer, entonces... Miedo, por supuesto, pero afronté por la confianza, porque dije, es como cuando el alma busca, llama a la luz, el ser, Dios, el Padre Celestial, como lo quieres llamar, siempre te responde. Lo que pasa es que tú no sabes escuchar todavía, pero él siempre te responde. Y también todos los seres que te acompañan, tus guías espirituales, los seres de luz, hay toda una infinidad de seres que nos están acompañando. Igual que un elefante no ve una hormiga, o una hormiga no ve un elefante, pero no quiere decir que no existan. Así pasa con los encuentros interdimensionales. Entonces, de ahí ya me fui a Kandy, hice todo lo que me dijeron y iba con un sentido de devoción. Yo no soy budista ni nada de todo esto, pero los templos son los templos. Es el lugar donde los seres humanos acuden para conectarse con Dios, con el Espíritu, con el Ser, como lo quieras llamar. Entonces, a mí me da igual el templo que sea. Es hogar, casa, y me siento feliz. Entonces, lo reverencio conforme el lenguaje del templo, con ese respeto y con, la, y con una devoción como la de todos los que están allí. Y entonces, nada, fui haciendo lo que me decían, los pies aquí, aquí, poner las velitas aquí, aquí, las ofrendas en este sitio. Curiosamente, fijaros cómo funciona la llamada cuando repicas la campana. Que allí, todo, cuando llegué a hacer la ofrenda, me di cuenta que todos estaban vestidos de blanco. Y yo ese día me había puesto una camisa blanca, blanca radiante además, como un blanco muy brillante. Y la más blanca que tenía. Y nada, puse las manos así. Y cuando hice eso, pues directamente estaba en todas partes. Y ya vi la vida en la tierra desde el ser, desde el cielo en el que todos estamos, porque todos estamos conectados al cielo. Y comprendí, pues eso, el mundo ilusorio que crean los egos, que todo esto es nada, ilusorio. Lo pude ver y sentirme llena de amor por todo. Y desde entonces, cuando camino por la calle y veo los rostros, digo, ay, saludo tu alma. Voy saludando las almas de todo el mundo. Porque ahora mismo digo, mira, qué bien que están aquí todas estas almas perfectas del cielo. Y compartiendo con ellas, qué bien aquí en la tierra encontrarme con todas estas almas bellas. Y ¿seguimos? Así hay que llamar. Sí, ¿seguimos, Celia? ¿Qué te parece? ¿Qué? Seguimos, si te parece. Sí. Jorge te pregunta desde México, ¿cómo conectar con el alma del mundo para utilizar esa energía a favor de la humanidad, plantas, animales, para que crezca el amor universal? Con tu intención, es exactamente igual. Puedes hacer como una meditación, vamos a ver, el alma del mundo es... Es, ya sabes, es el inconsciente colectivo. Entonces, está dentro de ti, siempre está todo dentro de ti. Entonces, se trata más bien de tener esa intención de bendecir esa conciencia colectiva, ¿no? De enviar amor, es como conectas en tu interior, en tu ser interno como alma, y desde ahí te sientes conectando con todas las almas de la humanidad, porque somos un gran ser.
Y entonces ya como ves, bueno, yo lo percibo así como que el mundo está abajo, ¿no? Como que es, y simplemente lo ilumino con amor, con paz, con todo lo bueno, ¿no? Creo que hay muchas meditaciones que se están haciendo ahora por todo el mundo con este sentido, que es, puedes hacer incluso una búsqueda por internet o lo más bonito es que tú entres en meditación y veas qué meditación te emerge dentro de ti para sanar el mundo, porque tú eres creador y tú eres parte activa, célula activa del espíritu. Entonces es conectándote con todos, permite que salga, que brote de tu interior esa luz que tú tienes para crear esa meditación. Es muy importante que cada uno de nosotros creemos nuestras propias meditaciones, nuestras propias oraciones, nuestros propios rituales, porque eso te hace muy fuerte en tu conexión individual con la fuente y eso es lo que el mundo necesita, individuos conectados a la fuente de forma directa, sumando fuerza y no individuos sumándose a otros individuos en cuerpos de energía grupal, ¿eh? Sino se necesita tu individualidad. La liberación del mundo necesita individuos, seres conectados directamente a la fuente, sumándose con otros, claro, pero no sumándose a cuerpos de energía grupal, que sí se pueden sumar, pero desde esta individualidad fuerte, ¿eh? Ivette te pregunta desde Ecuador, ¿cómo vivir desde el alma cuando mi esposo estresado me grita? No me siento víctima y puedo comprender que no es personal, pero quiero dejar de ser su depósito de basura emocional. Perdona que haga puh, pero es que eso es una buena pregunta, porque eso es de lo más común. Pues no permitirle que grite, perdona. Es cuando grita, te vas. Y dices, mira, yo no he nacido, no he encarnado aquí en la Tierra para vivir este nivel de egocentrismo brutal. Yo no he encarnado para esto. Yo he encarnado para, pues como alma, para vivir en paz, para vivir una relación evolucionada, con armonía. Y esto no me gusta. Así que cuando me grites, yo me voy a ir. Te quedas tú solito. Mira, te traigo un espejo. Ah, toma, mírate, mírate qué guapo estás cuando gritas. Ah. No hay que permitir eso, ¿eh? No podemos como almas permitir ninguna clase de abuso. No podemos permitir abuso social, no podemos permitir un abuso de pareja, nada, ninguna clase de abuso. Pero el alma no permite el abuso. No, no se permite. Francia te pregunta desde México. En este momento me siento a punto de llegar a la plenitud total. Solo siento una enorme necesidad de encontrar mi misión de vida para realizarla y llegar a ser plena. ¿Cómo saberla? Es que la pena es que no sé la edad que tiene. No, Si bueno. puede, bueno, si quieres, le preguntamos si puede decirlo Pregúntale en la el edad que chat. tiene, porque depende de la edad, vamos a ver. Porque la misión de vida se revela, pero a partir de determinada edad es fácil verlo. Entonces, por eso, que depende de la edad, le puedo responder de una manera o de otra. Pues si quieres pasamos a otra pregunta esperando que nos Sí, responda. de acuerdo. Ah, mira, ya te he respondido, 33 años. Ay, muy jovencita. Bueno. Normalmente, cuando somos pequeños, tenemos muy clara la visión de vida. Todos sabemos lo que queremos hacer. Con los niños pequeños siempre quieren eso, ser felices, disfrutar, ¿verdad? Es muy importante para ellos la armonía, se relacionan naturalmente, dan todo en cada momento. Y tiene muy claros que quiere ser, pues eso, escritor, bombero, actor. Bueno, algunos no tan claro. Un hijo mío decía que quería ser dibujo animado. Pero bueno, es como que llega, mira hacia atrás en qué etapa de tu vida tú tenías muy claro lo que querías hacer. La misión de vida se configura o la vemos cuando observamos el entorno familiar, o sea, se puede revelar por los hechos vividos. Cuando observas el entorno de la familia, de tu familia, y observas, por ejemplo, qué están demandando de ti. O sea, vamos a ver.
A veces tú tienes puede haber un entorno familiar muy, muy difícil, con mucho odio, con mucho rencor, con mucho dolor. Pues a lo mejor tu misión es amar y perdonar a ese nivel y enseñar a otros a hacerlo. O sea, eso hablamos de un nivel interno, ¿de acuerdo? Hay otros niveles más externos en los que se puede plasmar esa visión, esa misión, y es ver cómo se ha ido enfocando tu vida. O sea, vas mirando, por un lado, ¿cuáles eran tus deseos en la infancia y adolescencia? ¿Qué era lo que a ti te gustaba ser, hacer? Eso te va a dar muchas pistas. Pero luego observa tu vida cómo ha ido, que a veces parece que nuestra vida se ha desviado completamente de la misión. Y no, es que simplemente estás recogiendo material, aprendiendo, para poder realizar esa misión y volver a tu origen. Es muy interesante, porque si tú observas el camino de tu vida, lo que pasa que ahora eres muy joven, pero aún así puedes con 33 años tener algunos datos, ¿eh? Observa la familia, el rol que te ha tocado, el entorno familiar que te ha tocado y qué es lo que demanda de ti, o sea, cómo puedes tú ayudar a que mejore eso. Eso tiene que ver con tu misión de vida. Y observa también al nivel laboral que, por dónde te vas dirigiendo y las experiencias con lo que estás conectando, porque eso también te habla de tu misión. O sea, por ejemplo, hay personas que a lo mejor hacen una intromisión en una etapa de juventud en el mundo de las drogas porque luego más adelante van a ayudar a drogadictos o marginados. Anota, obsérvalo. Y esa es una forma como práctica, ¿vale? Como muy de aquí. Pero ya a nivel interno, pídelo también, reza. O sea, desde el silencio, pide que tu misión de vida te sea revelada. Que tú ahora estás en plenitud y que quieres expresar y hacer tu misión de vida. Pero siempre va relacionada con eso que llena tu alma y te da felicidad. La misión de vida no tiene que ver con una cruz a cuestas. El alma no carga cruces, ¿de acuerdo? Lo hace todo con amor, como un llamado que le hace feliz. ¿Eh? ¿Celia? Nieves te pregunta, es de Córdoba, ya no sé si es Argentina o España. Me gustaría preguntarte qué opinas acerca de la sanación reconectiva de Eric Perle. Es que todo lo que nos sirva como herramienta está bien. Lo que pasa que siempre pienso que nos reconectamos gritando al cielo y que ahí somos completamente libres. Yo he seguido esa fórmula, pero hay realmente una persona con la que sientas química te pueda dar un empujón. Te puede dar un empujón. Cualquier persona que hace, creo que, hombre, siempre puede haber algún pillo, porque en la vida hay pillos y en el mundo, y hay algunos que dicen que hasta la espiritualidad es un negocio que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, porque la espiritualidad no es un negocio. Que se lo digan a Jesucristo, a Buda, a los monjes de los monasterios, la espiritualidad jamás es ni será un negocio, porque el valor no es el dinero. El valor es espiritual y eso es universal y todos estamos conectados. Entonces eso ni se compra ni se vende, ¿vale? Se compra y se vende desarrollo personal, por ejemplo. Espiritualidad, no. Entonces, cuando hay una persona con la que siempre hay algún pillo por ahí, ¿vale? Y ahí está el sentido común, que tenemos eso, una cabeza para razonar y saber qué es y qué no es espiritual. Pero hay personas con muy buena voluntad que han creado métodos que tienen que ver con lo que ellos han vivido y los están compartiendo para ayudarte. Mira que no te metan en un sistema piramidal dependiente. Es yo te conecto, pero es que si yo no te conecto estás desconectado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Problema! Eso no es de verdad. ¿De acuerdo? Eso es un enganche y te van a intentar hacerte adicto, como tú ya eres adicto porque vienes de un sistema que es una fábrica de adictos, pues ahora te vas a hacer adicto a esa energía, a ese cuerpo de energía grupal.
Entonces, mientras no haya eso de yo te conecto, pero si pero tal, estás desconectado, ahí se llama falso, ¿vale? Ya está, es todo, es lo que te puedo decir. Jazmín te pregunta desde México, ¿cómo puedo dejar de sentir cansancio físico para afrontar mi vida espiritual? ¿Y qué refleja ese cansancio? Que tienes cansancio físico. Bueno, lo primero, chequearte. Es decir, que no tengas un poco de anemia, que no tengas alguna deficiencia, falta de magnesio, por ejemplo. Bueno, pueden ser 20.000 cosas. Chequearte a nivel físico. Otra cosa que nos da cansancio es cuando tenemos pensamientos limitantes, pensamientos de estos, pues eso, grises, vamos a decirlo, ¿vale? Y que estamos estresados, entonces estamos continuamente en esos pensamientos limitantes y nos desmotiva, no es cansancio físico, es desmotivación. Y entonces parece que el cuerpo te pesa, ¿vale? Entonces, esa es la otra posibilidad, te lo digo para ir descartando. Y la otra posibilidad es que estés baja de energía. Entonces eso es como necesitas buen aire que respirar, tomar un poquito de sol, beber agua suficiente y comer según tu cuerpo le vaya bien. Y movimiento, ejercicio, eso sube la energía. Ahora bien, practicar una técnica energética, perfecto. Por ejemplo, algo que incrementa naturalmente el nivel de energía muy muy fácil es... Usas la, en cualquier, donde estés, tu oficina, trabajo, casa, campo, ciudad, me da igual. Abres la ventana, y si no hay ventana, también lo puedes hacer sin ventana. Y dices, la energía está en todas partes y en todo. Yo soy energía. Y simplemente inspiras esa energía infinita que te rodea, que crea continuamente... Inspiras energía nueva, renovada y expiras lo gasta, lo que no circula, pues eso, el tóxico mental, lo que sea. Lo puedes hacer haciendo un movimiento así con las manos, mira, si coges, llevas las manos así, a ver si se ve así, hacia el frente y haces así. Sientes como la energía entra por los dedos, los centros de las manos, todo el cuerpo, retención, me lleno, exhalación. Expando y me libero de lo que no, sin imaginarlo, de lo que me está bloqueando y ya está. Te haces eso como 2 minutos y luego te quedas un minutito, otros dos, así como sintiendo dentro de tu cuerpo a ver cómo te sientes ahora y ya está. Hay muchas técnicas, te he dado esa porque es muy sencilla y fácil de hacer en cualquier sitio. Sí, Ana te pregunta desde España, tengo un bloqueo con mis parejas, todas se van del país, lo mismo le pasó a mi madre y tía abuela, ¿cómo desbloqueo eso? Eso es como que tú tienes la oportunidad de sanar esa memoria, ¿no? Porque eso sí es una memoria ancestral, pues eso tienes que hablar con tu madre y tu abuela, aunque no las veas, pues les dices, mira, yo quiero... que esto no continúe, que soy la que quieres sanar esto, porque mira, por eso lo propones, quieres sanar esto en el linaje, ¿eh? Y les pides ayuda, antes de pedirles ayuda así directamente, lo pides arriba, o sea, dices, Padre Celestial, Madre Divina, Dios, a Dios, lo que tú quieras, lo que en ti resuena, deseo sanar el linaje y que las descendientes de esta línea no vengan con esta memoria ancestral. Ayudadme a liberarlo y a que esto no siga sucediéndome a mí, ¿eh? Que no te suceda a ti ya. Pide esa ayuda. Luego hay una técnica que es limpiar el riñón. Según el Qigong, parte de las memorias ancestrales están en los riñones. Entonces es simplemente, pues mira, después de hacer un poco la técnica que expliqué antes, coger
Hay muchas formas de hacerlo. Os estoy dando, te estoy dando pautas que sean fáciles de explicar aquí. Cualquier técnica es igual de potente, ¿de acuerdo? Es tu fuerza, tu intención la que le da más fuerza, ¿eh? La que le da la capacidad. Entonces, eso, primero, eso, conectas a eso a nivel espiritual, haces varias respiraciones llenándote de esa energía de luz, de amor, de unidad, ¿eh? Y cuando lo tienes, dices, madre, abuela, ancestras, aquí y ahora me libero a mí y a todo el linaje de estas memorias ancestrales. Y coges en los riñones, como llevas tus dos manos a los riñones y como si arrancaras algo de los riñones y lo tiras así, lo coges y lo tiras como así a la tierra, ¿eh? Y haces, puedes eso, de pie, coges, llevas las manos al riñón, limpias, bajas el tronco hacia abajo y lo llevas a la tierra. Haces eso pues varias veces hasta que te apetezca y luego simplemente das las gracias, dices gracias madre, abuela, ancestras, gracias madre divina, padre celestial, diosa, como lo quieras llamar, y te quedas unos ratitos en meditación sintiendo que esa energía se limpia. Y luego pones en tu código de deseos, de prioridades, no repetir eso. Es decir, que tú quieres, lo expresa con tus propias palabras y escribe lo que tú deseas para tu linaje. Lo puedes hacer pues en una luna nueva, ¿de acuerdo? Es un poco resumido algunas pautas, ¿no? Sencillas. Si necesitas más información, pues me escribes. Pues hasta aquí hemos llegado, Ana. Gracias por tus palabras, por tus respuestas, por la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como Argentina, Francia, España, Chile, Venezuela, Italia, México, Estados Unidos, Uruguay, Ecuador. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia, os recuerdo que podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos, para compartirla en vuestras redes sociales. Dadle a me gusta si os ha gustado y creéis que pueda aprovecharla más gente. Y dejamos estos últimos instantes para que te despidas, Ana, para que digas lo que necesites, como siempre. Bueno, que muchísimas gracias a todos por participar, por sumaros, porque la conferencia, taller, lo hacemos todos, entre todos, es gracias a vuestra presencia y a vuestras preguntas que se hace también, o sea que lo hacemos juntos. Y bueno, sobre todo mi amor y mucha fuerza y energía y amor del cielo, ¿no? Para todas las personas de México, para todos, pero algo muy especial. Estamos, que sepáis que aquí en España hay muchos grupos rezando y enviando energía y en todo el mundo y que bueno, que estamos con vosotros, ¿eh? Que nos unimos, nos sumamos a todos. Y nada, que muchas gracias a ti, Celia, por siempre, que eres el ángel ahí detrás del telón. Y darles mi email, os voy a dar mi email y web, incluso WhatsApp, para los que queráis conectar conmigo un poco, porque no puedo responderos así sin saber más datos, ¿sabes? No puedo dar, como algunos de vosotros habéis necesitado una respuesta más precisa, pero no he podido darla. Entonces es WhatsApp 00-34-684-450-437. Repito, 34-684-450-437. El email os lo puede poner Celia luego ahí, que es anachicon@yahoo.es. Y luego vamos a tener un congreso que además lo cubre Mindalia, bueno, dos, y podéis participar en él, ¿eh? Que es Foro ACCE, que es www.foroacce.com. Entráis en la web y tenemos el proyecto de hacerlo en streaming, así que también podríais participar. Mindalia cubre congresos de espiritualidad por todo el mundo.
Y lo otro que os quiero insistir, pues que por favor que ayudéis a Mindalia, que es nuestro punto de encuentro y que realmente está dando, digamos, soluciones y respuestas de todos los niveles, desde la nutrición a la espiritualidad, encontráis de todo. Así que ayudar a que Mindalia crezca, se extienda por vuestros países, porque ellos necesitan gente, cámaras, voluntarios, haceros voluntarios de Mindalia, hacer donaciones, apoyar este proyecto que, además, yo conozco a los creadores, Alfredo Alcázar y Eva López, que son dos personas maravillosas, que yo recuerdo a Eva y que todavía se lo sigue haciendo, personas que querían registrarse y Eva eran las 4 de la mañana haciendo con la persona el registro, personas con un alma y un corazón increíbles y que apuestan por un mundo mejor y por buenas noticias, que esto, mira, me gusta mucho. Gracias, Celia, gracias, Alfredo, y Eva, que sé que andas por ahí escondida, como siempre. Gracias, mindalianos, que aquí ya hablamos de mindalianos, esto es una red. Pues antes de terminar, como ya os ha dicho bien Ana, debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos muchas gracias y hasta la próxima conferencia que tendrá lugar en 30 minutos, en este caso un programa que tenemos quincenal, la biblioteca mensual, la biblioteca de Mindalia, libros recomendados septiembre 2017. Un abrazo a todos, un abrazo Ana. Gracias y besos a todos. Chao. Gracias.